Presentando las mejores noches en Salta. Miércoles, viernes, sábado y domingos. Salón Explota. Explota. La disco número uno ya tiene nombre y se llama Salón. ¿Qué tal? Bienvenido, suena Macaco. De fondo aparece Diego Gallego en los controles, en la puesta en el aire, aquí como en la dirección. Las cámaras de Seba Trío en la producción y postproducción dándonos una mano. Hoy en compañía de Maxi Pipo Alfaro en esta jornada con mucha información. Torneo anual liguista, sub-17 en el regional, donde dejó mejor parada a Juventud que a Gimnasia y el propio Central. Pero algo tendríamos que replantearnos. Que gane en dos categorías, San Martín de Tucumán, por ejemplo, sub-19 y sub-15, habla a las claras que no estamos derrochando la plata en las inferiores, sino haciendo una inversión. Cuando el dirigente entienda eso a futuro, me parece que tendrá que mejorar poco a poco y en el día a día empezar a ir cambiando la mentalidad. Vamos a hablar de Central con algunas novedades. ¿Lo apretaron a Maino? La dirigencia dice que 6 barras se acercaron, dio el nombre identificando a la barra para darle la bienvenida. Claro está. Bienvenida. Pero bueno, ya empezó a sentir el rigor Mariano Maino, cosas que no deberían pasar en el fútbol chacarero de cada día en nuestra Salta la Linda. Pero también tendremos novedades de Juventud Antoniana. En los títulos le puedo comentar, no se va a jugar el amistoso con Gimnasia de Esgrima de Jujuy. Estaba estipulado para el miércoles a las 22 horas con un partido preliminar en el Marte Arena desde las 21. ¿Qué pasó? No hay plata. Y obviamente, el Marte Arena se guarda para el domingo. ¿Quién juega el domingo? River en Salta. ¿Qué va a pasar? Un montón de factores que le vamos a contar a lo largo del programa. Maxi Pipo Alfaro, ¿cómo anda? Placer saludarlo. Placer saludarte, Jesús. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a estar hablando también un poco de lo que es Mitre también, que se va a estar jugando. Mañana tiene amistoso. Mañana va a tener un amistoso contra Gimnasia y Tiro. Uh-huh. Esto vamos a ir viendo, ya que no pudimos trasladarnos hasta lo que fue la localidad de Metán. Vamos a ver lo que propone ya seguramente en los equipos titulares que va a proponer Sergio Albornoz durante este torneo Federal B, ¿no? Veremos cómo uno puede ir estructurando una forma de juego. Hay muchos factores que se le atribuyen a este Mitre, que bueno, si es con línea 3, con línea 4, si va a jugar con enganche, con dos puntas, el sistema 4-4-2, el 3-4-1-2, el que vaya a utilizar el propio Tawichi Albornoz. Me parece que acá las claras ya tuvo amistoso con Central Norte de Metán y con Deportivo Galpón, en la localidad de Metán. Esto indica que el rodaje que le va a ir dando va a tratar de encontrar al equipo. Obviamente que el técnico ya tiene un equipo en la cabeza y veremos. Yo no voy a ir, le aclaro, yo a Gimnasia no voy a ir porque ya están en la postura, no se puede filmar los amistosos. Por decisión de a quién corresponde, no sé. El director técnico. Blanco es el que ha decidido que no se filme. ¿Qué se saca de los amistosos? Uno ve los amistosos, pero tanto para no filmar un partido amistoso. Yo creo que es para mostrar lo que va a poner en cancha en Federal B, ¿no? Me imagino que va a poner todo el lanzador en los amistosos. Nunca Pipo en un torneo salió una jugada de pelota parada en un partido oficial cuando el técnico lo planteó. Nunca. Sí. Jamás salió una jugada de pelota parada. Jamás. Yo creo que he visto. Son contadas con los dedos de la mano. He visto varios entrenamientos y en los ciclos de Roland y Albornoz. Una sola jugada que practicaron, una sola vez salió. Una sola vez. Es complicado. Lo invito, señora, señor, usted del otro lado, mientras hace la sobremesa, 10 minutos, no se paran de las 14 horas. Torneo anual liguista en 3 partidos que hicimos el día domingo. Hoy se completa la fecha. Arrancamos con Mitre. Mitre que empató en el Pascual Soler con Pellegrini. Deberá esperar hasta la última fecha. Exactamente. Un partido tremendamente aburrido. Pocas situaciones de gol. La verdad que
dejó mucho que desear lo que era el... ¿Quién tuvo mayores situaciones en cuanto al juego? ¿Pellegrini o el propio Mitre? Yo creo que Mitre. Para mí Mitre tuvo varias situaciones, pero yo creo que la inexperiencia de los chicos que estuvieron en cancha no pudieron... Sí. Definir el partido, ¿no? Y bueno, también Pellegrini, que tuvo algunas situaciones que realmente inexplicables, como no se pudieron llevar los 3 puntos, como en esta ocasión, que realmente salieron mal la defensa, salió mal el arquero y no pudo sacar ventaja. En la última tiene que ganar Mitre. Mitre tiene que ganar y esperar que Libertad pierda para terminar puntero. Y después Pellegrini también tiene que ganar para ver si... clasifica lo que es el torneo al decagonal, ¿no? Claro, otro de los resultados por la zona 1, San Antonio derrotó 2-0 Atlético Salta con goles de Juan Berzaín y Matías González, que viene haciendo diferencias el tanque González, que a su vez es técnico de las divisiones menores. Pasamos al otro, señor director, el partido de Gimnasia y Tiro 4-0 que le ganó a Atlas, cancha del Gigante del Norte, estadio de la calle Vicente López. Salía el equipo azul para el conjunto del Tigre, de la Pedrera. Sí, un Tigre de la Pedrera que realmente ya espera que se termine lo que es el torneo, porque realmente no le fue muy bien. Sacó 5 puntos, ganó una sola vez y empató 2 partidos y después perdió todo lo que siguieron. Y realmente algo triste, ¿no? Lo aguantó hasta los 30 minutos del primer tiempo. Hasta que llegó esta jugada, sale el desborde de Joaquín Mateo, tira para Juan Pablo Pereira. Hace el desborde, engancha bien, al centro se perfila cerca del punto de penal. Juan Pablo Pereira, hombre de Federal A, con pocos minutos y buen rodaje. Él, Joaquín Mateo, Vargas, van a tener varios jugadores. Me parece que acá la posibilidad de empezar a mecharse con el plantel de primera de Bianco. Esto llegaría para un penal, cobraba el árbitro desde los 12 pasos, vendría el 2-0, casi a los 40 minutos ya de la primera mitad. Partido que estaba liquidado, un 2-0 podría haber sido el mejor resultado, pero en la parte complementaria iba a salir Gimnasia a marcar las diferencias de un encuentro que poco a poco ya el desborde. Mirá, sector derecho, va, la corre, pica por el vértice del área, le cambia el palo al arco de... Y define verdaderamente lindo, ¿no? Lindo. Martín Aguirre. Nombre reconocido en el fútbol nacional, ¿no? En River, en Godoy Cruz de Mendoza... Exacto. Varios recordarán a la Aguirre de Central Norte, era pelado. El festejo hacia su familia, que ponía el 3-0 ya la última jugada para Muloni. Iba a venir, centro atrás, cerca del corazón del área, adentro. 4-0, podría haber sido más tranquilamente, tranquilamente. Sí. Bueno, Atlas, recuerdo el partido que no le pudo ganar ni Atlético Salta, no sé si se puede decir... con algunos jugadores que ya tuvieron paso en el equipo y algunos recordados ya que ascendieron con el club argentinos y vinieron a Atlas para tratar de reportar esta mala situación, pero realmente no se pudo hacer nada. Otro de los encuentros, pasamos a cancha de San Martín, porque salía el conjunto del oeste, el conjunto de San Martín arriba. Casaca alternativa que llegó para quedarse. A mí me gusta la tradicional, la roja y blanca con bastones, pero optaron por eso. Camioneros Argentinos del Norte, ya con un plantel disminuido, porque muchos de los jugadores están en el Federal B, un plantel que le ha costado siempre hacerle cuesta arriba. Partido que iba a terminar en el Estadio San Martín por 2-1 sobre Camioneros. El primer gol... Víctor Cornejo lo iba a concretar para San Martín. San Martín, que viene haciendo bien las cosas, ¿no? En su cancha, de a poco lo que son trabajos, aparte de lo que es la dirigencia también. Ha recuperado el barrio. Ha recuperado un poco el barrio, ¿no? La pintura, la fachada y otros factores que se le atribuyen a esto para San Martín. Y sí, y bueno, ahora hay que ver si el equipo de San Martín va a... ¿Cómo va a tratar de estar en el decagonal, ¿no? Uh-huh. De tratar de clasificar a lo que es Federal C nuevamente y bueno, tratar de hacer las cosas bien. Aquella campaña que hizo jugando semifinales con Alberdi de Tucumán. Exacto. Tremendo campañón. Por la zona 2, te cuento, Pipo, Libertad en tiempo de descuento le ganó por la mínima diferencia a San Francisco con gol de Octavio Romero. Fecha que se cumple hoy por la tarde con 3 partidos.
con tres partidos, exactamente. A partir de las 16 horas va a estar jugando en la cancha de la Liga Salteña, Cachorros contra Peñarol, en la cancha de Juventud, el local Juventud contra Sanidad, y solo van a ingresar los socios de Juventud Antoñana, algo que me pareció raro. Algo que viene haciendo Central y parece copiarlo Juventud ahora en el torneo anual liguista. Sí, y después también por la zona número uno se va a estar jugando en la cancha de San Martín, día de hoy, Central Norte contra Deportivo Unión. Y se va a jugar el día de mañana un partido pendiente en la cancha de Libertad, el partido de Atlético Salta contra Camioneros. Este partido, recordemos, estuvo programado para la primera ronda prácticamente. Se tenía que jugar en cancha Central, Central no dio aviso, no se jugó, fue Pedro Rioja a entrenar, se armó un hecatombe, tenían que jugarlo allí. La verdad no se disputó en ese escenario. Otro de los partidos que tiene Atlético Salta es con San Francisco, que por pedido de la dirigencia de Mitre se iba a jugar en el Soler, también suspendido. Yo entiendo que ese partido ya no se va a jugar. De cara al decagonal, tenga o no tenga chances Atlético Salta o el propio Camioneros, me parece, Atlético Salta no, porque está prácticamente último en la tabla de posiciones, al igual que Atlas, uno por cada zona, pero entiendo que estos son factores que... Hoy no hay canchas. Tenés la Liga Salteña de Fútbol, la están arreglando, hoy hay partido. Juventud Antoniana, hoy hay partido. Central está arreglando su cancha. San Martín juega o la presta siempre que esté San Martín, pero hoy Central hace de local ante Unión. Entonces, al haber falta de escenarios deportivos para el torneo anual, me parece que es un dolor de cabeza para todas las dirigencias que comprenden los el Pascual los Soler también, ¿no? El Pascual Soler. El Pascual Soler, en la cancha de Mitre, también va a estar parada. Ya el mismo domingo pudimos ver que la dirigencia se enojaba cada vez que los suplentes hicieron... ¿Están celosos con el campo de juego? Porque obviamente uno... invierte mucha plata, ¿no? Está bien, tema de cuidarlo, pero en pararlo justamente cuando realmente no hay canchas en lo que es... En Salta, digamos, los equipos no cuentan con canchas de cada uno y que no se pueda jugar, digamos, algunos partidos, como en el caso de San Francisco Atlético Salta, que estaba programado, y después la dirigencia avisó tarde a lo que es la a los equipos, a la Liga Salteña. No se pudo disputar dicho encuentro y quedaron truncos para jugar este mismo. Por lo pronto, creo que hoy habla las claras de a futuro ver. En Juventud, el único escenario deportivo que tiene el Pistoia se lo usa para el entrenamiento del plantel superior, para jugar el torneo anual, no solamente de Juventud, porque también se programan otros amistosos, como por ejemplo la pasada semana donde jugó Pellegrini Progreso, e inclusive se lo utiliza al piso del Honorato Pistoia para jugar al hockey. Entonces, al haber falta de canchas, me parece que hoy esta estructura, Pipo, hay que contar con lo que se puede. Es decir, Unión no tiene cancha, Atlético Salta no tiene cancha, Cachorros, si bien tiene un escenario deportivo, pero no está habilitado para jugar el anual. Atlas no tiene cancha, el mismo Pellegrini. Bueno, Pellegrini va a estar abriendo su cancha. Faltan detalles. Detalles, pero va a abrir la cancha nuevamente, va. Para lo que va a ser este torneo anual, que se va a contar con una cancha más. Un escenario deportivo más. Nos vamos, nos metemos, te invito que vamos a disfrutar un rato del día domingo, una jornada agradable, mucho calor. Habíamos visitado primero el fútbol femenino, cerca a las 11:30 se ponía en marcha el escenario, porque tenía que ganar en una obligación para quedar campeón en esa categoría. De lo contrario, podría haber estado para otros, pero... Un partido apretado, un partido ajustado, te estoy hablando del Sub-17, un torneo regional que ya Gimnasia, San Martín, Talleres de Perico, Gimnasia Esgrima de Jujuy, Juventud Antoniana vienen disputando los distintos escenarios deportivos para mostrar. ¿Cuánto sirve este torneo? Te cuento para ver en qué calidad de jugadores te vas encontrando. Sí, para mí muchísimo, ¿no? Para lo que apuestan a los técnicos que apuestan o las dirigencias que apuestan a los inferiores, ver la calidad del juego, ¿no? De otro equipo como Gimnasia y Grima de Jujuy. Una idea que nació con Cuadrado cuando era técnico de las inferiores, que lo quiso poner en marcha. Bueno, hoy como director de los deportes federados de la Secretaría de la provincia, creo que habla a las claras de ya poder plasmarlo. Dentro de poco, en agosto, en este mes que estamos transcurriendo,
la Liga Salteña va a participar con sub-17, sub-15 y sub-19. Exacto. Con equipo propio. Ya un rejunte de una recopilación de jugadores. Tuvo muchas situaciones en el primero. Lo que estamos viendo son imágenes del segundo tiempo ya. Que iba a darle la pelota en el rodaje. El equipo con la banda franjeada es muy parecido a River. Es Ñuñorco de Tucumán. Un equipo que supo militar en el Federal B, que hoy está tratando de recuperar esa categoría y demostrar que estos... recuerdo haber ido a transmitir partidos con Gimnasia y Tiro a cancha de Ñuñorco. Nos quejamos las cabinas. Era una escalera de madera y cabina tipo gallinero. Toda de madera. Sí. Todas de madera. Pero bueno, Ñuñorco con buenas situaciones de pelota parada. Iban a llegar algunas alternativas. Intentó por todas las situaciones. Tenía que ganar Juventud en esta categoría del sub-17 para quedarse airoso y salir campeón. De buen manejo en la pelota parada. Este jugador está abocado a la primera. Chavarría, el que tiene la número 8. Jugador con mucha proyección. Que juega en la tercera de Juventud Antoniana. Tiene buen rodaje. Algo le vio la dirigencia. Espero que a futuro queden. Sí, espero que no pase como los jugadores que terminaron en el Mitre, ¿no? Que se apostó por un tiempo y después terminaron donde la liberación, digamos. Acá iban a disputar una pelota, iban a ver la tarjeta, expulsa a un jugador de Juventud, expulsa a otro. El error de todos los que programan. Calor, el golpe del sol y terminó complicándole al jugador, bueno, llegándole a acercar agua. La exigencia, decir que no es época de mucho calor y altas temperaturas. Sí, pero por ahí el horario también que no van bien comiendo. Sí, no, es 11:30. Oye, el jugador, si no desayunas bien y si lo haces también, te complica eso, pues lo terminás vomitando, como le pasó a este sí. jugador. Pero ya culminando los pocos minutos, iba a tener. Este señor ya es refuerzo de Atlético Tucumán. Un delantero del sub-17 que tiene Ñuñorco. Y que poco a poco, para esto sirven los trabajos de divisiones inferiores. Sin duda. Para esto sirven los regionales. No es tirar la plata en inferiores, muchachos, es generar recursos para que no se traigan 20, 25, 30 jugadores por cada temporada que hay un refuerzo. Y pase eso. Cuando aplicás el concepto de mejorar las divisiones menores y proyectar con esto, me parece que es una gran ventaja. Iba Juventud otra vez, acá pedían penal, el árbitro, un desastre, los arbitrajes van de mal en peor, algo tiene que cambiar, no entiendo por qué no, pero algo tiene que replantearse en el arbitraje. Pelota parada para el conjunto tucumano, centro rastronero, abajo iba a defender, se iba rozando, ya la pelota se perdía en el horizontal, iba a buscar otra vez para mejorar la jugada, salía Juventud. Minuto de descuento, pelota parada al centro, al corazón del área, centro a la olla, dicen en el barrio, adentro. Dos cabezazos en el área, son. Es gol. Y lo sufría Juventud, lo sufría porque se le iba de las manos, tenía que ganar o ganar. Enzo Alvarado, el hombre que se convirtió en héroe, el pibe para coronarse campeón en esta disciplina, pitazo final. Pero le iba a sufrir, ¿no? Sí. La verdad, uno entiende estas situaciones, categorías que se iba a dar complicado, el festejo para ya demostrar para qué estaban. Creo que con solo ver el rostro, no porque sea Juventud, pero con solo ver el rostro de los pibes, me parece que algo tendrá que hacer Pepe Muratore, porque en un principio se estimaba que no iban a participar. Sí. Lo mismo Central, lo mismo Gimnasia. Cuando se aboquen a estos tipos de torneos y que entiendan que los pibes del club son los valores que se verán reflejados a futuro en la primera, es una ventaja clara para no derrochar la plata, muchachos. Exactamente. Parece no que traer hay 15 jugadores de refuerzo, ¿no? Y pasa el festejo con la copa, el técnico, el cabezón Marín, algunos le dicen pulpo, otros cabezón. Bueno, escuchamos, señor director, le pido la palabra de Nelson Marín, técnico de Juventud Antoniana en el sub-17, torneo regional, que en las otras dos categorías, sub-15 y sub-19, sí. Sacarse el sombrero por el trabajo que viene haciendo San Martín de Tucumán, que hoy está en otra categoría, que hoy está en otra vidriera, que hoy está mucho más avanzado que el fútbol salteño. Me dirá, son Tucumán. Lo que usted quiera, Tucumán o Jujuy, a Salta nos pintan la cara. Inclusive el propio Santiago del Estero con Central Córdoba, Santiago. Y algo que remarcar, ¿no? Porque la dirigencia de San Martín de Tucumán también fue a ver esos partidos de... ¿Sí?
contra New York, sí, como vos lo rescatabas al jugador este que ya el Atlético Tucumán, uh-huh, ya lo ha reforzado. También se acercan los técnicos de otros clubes. Creo que acá en Salta no le dieron pelota a esos partidos porque no iba casi nadie. Miramos para otro lado y hacemos la vista gorda. Lo que me llamó la atención, en un momento festejaba a la gente, era 0-0 y no ganaba ni uno ni el otro. Y festejaban los de New York en Tucumán, el público que había llegado. Y uno de los dirigentes le dijo: ustedes se callan y cantan. Si los insultan, se callan. Sin embargo, encontré a varios padres, me crucé. El padre tiene que alentar al hijo. Tenemos que empezar a hacer del deporte una alegría. No vayan a putear la cancha, no se peleen, no se pongan a la altura de los chicos. Son chicos, tienen que disfrutar y divertirse. Y los padres a veces entienden mal el concepto, sí, de ir a alentar, porque te putean, le ponen presión al pedo al hijo. Estas cosas no debieran pasar, sin no duda. Tendrían que pasar. Más si son padres, ¿no? De los chicos, si serían hinchas, es otra cosa. Pero era complicado. Son los padres, digamos. La palabra, señor director, de Nelson Marín, técnico del Sub-17, nos decía lo siguiente. Sí, sobre el final, un partido luchado, tiene un buen equipo ellos. Es un torneo muy lindo por el tema de ellos, por el tema de la competitividad es muy, muy, muy buena. Gimnasia, San Martín, Tucumán, los dos grandes de acá también. Así que bueno, contento por ellos porque se lo merecen. Trabajan toda la semana para lograr esto. Teníamos que ganar sí o sí. Se logró sobre el final sufriendo. Pero bueno, una alegría es doble cuando se sufre más, ¿no? ¿Cuánto vale este sacrificio? Porque veo jugadores como Chavarría y otros compañeros que vienen marcando diferencia, que ya van teniendo los pocos minutos en el plantel superior. Sí, sí. Eso es lo que uno siempre le inculca. Por ahí, yo como digo, hay algún chico que gana en campeonato todos los años acá en la liga, pero estos campeonatos sirven para que ellos sigan creciendo, para que cuando tengo que llegar a primera no lo sientan tanto el cambio. Yo digo que aparte de Chavarría hay un par de jugadores que tranquilamente pueden estar en el plantel profesional, pero bueno, a medida que pasa el tiempo se van a ir dando cuenta que Juventud tiene inferiores buenos jugadores. ¿Fue un acierto el tema del regional? Porque la competencia del torneo local, quizás las inferiores marcan ese ímpetu, pero el competir con Tucumán, competir con Jujuy, creo que te abre la cabeza y al jugador le da otra impronta. Sí, sí, otra motivación también. Como te digo, el nivel es muy bueno. Así que bueno, le hace muy bien. El año pasado empezaron, creo que está haciendo muy bien, sumaron el sub-15, creo que están haciendo bien las cosas. Entre los equipos puede haber rivalidad dentro de la cancha, pero fuera hay una buena camaradería, como dicen, nos atienden bien en todos lados donde vamos. Así que bueno, contento por este torneo, para que los chicos sigan creciendo. Y bueno, con este título más todavía, porque bueno, los chicos se lo merecen. Bueno, pasaba el regional, pasaba el sub-17, el torneo anual, nos metemos en Central. Hoy por la mañana, ya con problemas, no tendría que pasar la violencia. Uno entiende que Maino hoy está entre la espada y la pared, qué sé yo, el jugador siendo profesional vivirá de sus piernas, de sus manos que le dan el trabajo y el esfuerzo para alimentar a su familia. Del otro lado tenés el detractor que dice, Maino nos mandó al descenso, de Juventud Antoniana se plantean un montón de factores. Llega la información que lo agredieron. Se le arrimaron un par de hinchas a la práctica y le dijeron, bueno, loco, esto es Central. Y tenés mucho respaldo y gente detractora. Hay gente que no lo quiere. Casi un 90% hay gente que no quiere saber ni miércoles con Maino. Pero sin embargo, uno cuando le consulta a la dirigencia, nos dijeron, no, nada que ver, textual de la dirigencia. Fueron 6 vagos de la barra unida. Todos pensaron eso, que lo iban a amedrentar a Mariano Maino. Lo que hicieron, dice la dirigencia, fue saludarlo y darle la bienvenida al club. Qué bienvenida, ¿no? La verdad que la va a pasar complicado esto. Se podría haber previsto. Y acá recaigo sobre lo que va a hacer la dirigencia para el 14 de agosto. Cuando se vea en la cara en la Copa Amistad, teóricamente Amistad. Maino no tiene que atajar. Ese partido, Mariano Maino no tiene que atajar. Siendo profesional o no, mirá, es una tontera. No es ninguna tontera. Maino no tiene que estar bajo los tres palos. Primero porque el hincha central lo va a recontraputear. El hincha central lo va a tirar a mansalva. Y el hincha de Juventud lo va a gozar. Porque sí, te mandó al descenso. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Y para mí, Maino no tiene que jugar. Sin duda. No sé qué va a pasar. En lo que va a terminar después del partido, no va a ser nada amistoso, la verdad. No, pero bueno, ¿qué pasó?
Lo sentó la gente del gobierno, vino Juan Pablo Rodríguez y le dijo, muchacho, Salta tiene que demostrar que está capaz de que no hay violencia, que es violencia cero en las canchas. Urtubey se tiene que mostrar a nivel nacional. Entonces, Pecco de Francesco por un lado, presidente central, Muratore por otro, presidente de Juventud, cierren los cantos, muchacho, el partido se juega, nosotros damos el aval. Va a ser un operativo, es la San Reverenda Madre, San Cachita de Alonso. Sí, porque... las barras bravas van a estar ahí. Van a estar, y... cuatro barras. Sí, pero cuatro bueno, barras. Veremos qué pasa. No hay tiempo para más, señor director, al piso volvemos. Mañana seguiremos con Juventud. Tenía amistoso Juventud. Lamentablemente, por falta de escenarios, el Marte Arena ha abocado a River, que tiene que tener un buen piso para el domingo con Estudiantes de San Luis. ¿Qué hizo Juventud? Le pidió a la comisión directiva de Gimnasia, el Gigante del Norte. Y también la están cuidando. Y juega un amistoso, mañana. Y juega un amistoso. Entonces, no hay escenario. Pero la verdad de la milanesa es que Gimnasia de Jujuy quiere plata, Juventud quiere plata, y no hay escenarios deportivos que alberguen tamaña cantidad de gente en la cual se pensaba y estipulaba cobrar 100 pesos por entrada. Partido suspendido, vaya a saber si se lo va a retomar o no. Pero bueno, por lo pronto, Juventud tendrá que esperar el correr de las horas y los días para hacer un amistoso. Sea con... Pellegrini, sea con Camioneros o con quien le corresponda enfrentar por delante, no hay cancha para que hoy la jueguen. Exactamente. Hablando de amistoso, lo repetimos, Mitre mañana a partir de las 15 horas va a estar jugando un amistoso contra Gimnasia y Tiro. Gimnasia y Tiro en el Gigante del Norte. Vamos a ver dos partidos, seguramente vamos a tratar de ver qué plantea Sergio Albornoz para lo que va a ser Federal B, ¿no? Yo creo que le va a apostar a la línea de 4. Esperemos. Al piso volvemos, señor director, para despedirnos. Nos encontramos desde las 14 por TV2 Salta. Mañana miércoles con el fútbol femenino, con las novedades de Gimnasia, con algunas voces en el recorrido del día a día que tenemos, con lo que resta del torneo anual que se cumple la fecha número 15. Queda una, está suspendida la 16ª que se iba a jugar entre domingo y martes, pero mañana con todas las novedades del deporte por TV2 Salta para hacer realidad deportiva. Hasta la próxima. Pipo, nos vemos. Nos vemos, Jesús. Sigue presentando las mejores noches en Salta. Miércoles, viernes, sábado y domingos. Salón explota. Explota. La disco número 1 ya tiene nombre y se llama Salón.